Muy buenos días, mis amigos. Nuestra gotita de miel para el día de hoy dice: ¿te das cuenta de lo maravilloso que eres? ¿De lo valioso, lo único, lo grandioso? Mírate hoy con detenimiento y sé consciente de eso, porque sí que lo eres. Oye, somos creación perfecta de Dios. Eres único, soy única. ¿Te imaginas con cuánto amor nos hizo que no existe, ni ha existido, ni existirá nadie que se parezca a ti, que tenga tus mismas huellas digitales o el mismo iris de tus ojos? Eres especial. Y hoy es un día para que tú mismo lo reconozcas. Reconoce que eres una creación perfecta del cielo y siente todo ese amor con el cual fuiste creado, llamado y sostenido. En el mediodía de ayer, 6 de marzo, se reunieron algunos hermanos y amigos en la finca Casablanca de Cachipay, donde estaba, por supuesto, Lina María Orjuela, la única hija huérfana que ha quedado a partir de hace 10 días que se nos fue Orlando Orjuela, nuestro amigo y compañero de mil batallas. Esto fue hace 10 días que él falleció, y en estos 10 días han sucedido cosas, pues desde sus honras fúnebres, su cremación, el recibir las cenizas en el hogar de su hija Lina María, y finalmente ayer plantaron un hermoso pino azul en frente de donde vivió Orlando sus últimas semanas de vida, en la finca Casablanca. Y en la base de ese pino, pues las cenizas, los despojos, los restos mortales de nuestro querido amigo. Cerrando así ese periplo, ese círculo de la existencia, y ahora dándonos piso para poder creer en una maravillosa vivificación que tendremos en nuestro próximo encuentro allí en Cachipay, porque la palabra nos lo dice claramente, que no va a haber vivificación si no se ha muerto algo antes y lo hemos sembrado. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y entonces, pues ya tenemos, como hizo Abraham con Sara, unas primicias en Canaán, pues ya tenemos nosotros nuestro primicia, nuestro primogénito de muerte para vida de muchos, allí sembrado, allí plantado. Está nutriendo un árbol, un pino, que era el árbol que más le gustaba a Orlando, pero simbólicamente esta realidad es, nos nutre a nosotros la experiencia de muerte para vida. Y pues también todos nosotros podemos contribuir muriendo un poco cada día a lo que hay que morir. Y vamos siendo vivificados también cada día. Entonces, bueno, recibí también en estos días una carta muy hermosa de una prima de Orlando, que es amiga mía desde hace muchos años, vive en los Estados Unidos ahora. Y bueno, ella es enfermera profesional en un importante hospital ahí en los Estados Unidos. Y bueno, dentro de lo que me escribe, les leo algo.
dice: no tengo palabras para agradecerte por acoger a un amigo en tu casa. Mi fe no alcanza para creer en momentos cuando llegan esta clase de retos. Después recuerda algunos episodios de la vida de Orlando, que fue profesor en la Universidad Francisco de Paula Santander, que ayudó a Olga Lucía, a su prima, a homologar sus estudios precisamente para poder trabajar en los Estados Unidos. Y concluye su misiva diciendo: Orlando escogió el lugar donde y las personas con quien quería estar para su partida a este viaje eterno. La mejor compañía para Lina María han sido los hermanos de la nueva iglesia. Dice que hasta allá se siente el calor humano. Y nos termina diciendo nuestra Olga Lucía Yepes, y nos pone en problemas a todos: quisiera yo poder partir en ese lugar cuando Dios lo disponga. O sea, ya está escogiendo la finca Casablanca para ir a morir. Pues no sé qué tan cierto sea que los elefantes tienen algunos lugares como cementerios y ellos van a ese lugar y allí mueren. Entonces, bueno, no me emociona mucho que pensar que los hermanos escojan ese lugar para ir a morir. Pues a morir simbólicamente sí. Por ejemplo, pues en los Gilgales la idea es traer muerte a muchas tradiciones y a mucha religiosidad y a mucha cosa carnal, revestida de ropaje cristiano, bíblico, pero es puro oropel. Entonces, quemando eso, pero bueno, mira con los que nos sale Olga Lucía Yepes. Quisiera yo poder partir en ese lugar cuando Dios lo disponga. Gracias, gracias infinitas, amado Señor. Entonces, pues, mi querida Olguita, para ti también, pues, muchas gracias por la nobleza de tus palabras. Espero que no te vayas a morir en Casablanca ni en ningún lugar en muchísimo tiempo. Pues, que se vuelva a tocar ese tema por allá dentro de 100 años. Y bueno, esto sucedió ayer. Estaba el hermano Nemesio con su guitarra, estaba su prima Fabiola Orjuela, estaba también su amigo Alain, que estuvo acompañándolo al pie durante el último mes. Pues así, como lo hace un amigo. La esposa de Nemesio, Hilsan, ahí estaba también. La hermana Ángela Pino también estaba allí. Bueno, rodeando este momento de siembra, que en la raíz de un árbol está el cuerpo muerto. Y donde esté el cuerpo muerto, pues allí se van a juntar las águilas. Entonces, ojo pues, mi querido amigo, mi querido hermano, si estás pensando desplazarte, pues ya hay cuerpo muerto. Entonces, espero que no vayas a desplazarte como gallina, sino como águila, con visión de águila, con pico de águila, con garras de águila, con plumaje de águila, con simiente de águila. O sea, dispuesto a mirar de frente al sol, que el águila no,
no está por ahí parpadeando, que el sol lo molesta, que lo irrita, ni con gafas oscuras. No, no, no. El águila se renueva, renueva su pico, renueva sus garras, renueva su plumaje, desafía las tormentas, vuela por encima de las tormentas, divisa su presa y desciende a velocidades vertiginosas sobre ellas. Arrebata. Entonces, ahí están, las condiciones están dadas, ya está el cuerpo muerto, pues faltas tú, si estás listo para congregarte, como diría Bill Britton, los santos águilas. Entonces, si estás en condición águila, en modo águila, pues maravilloso, creo que tendremos un congreso extraordinario. Sé que todavía hay algunos espacios en el lugar y pues quisiera saber más pronto que tarde que ya estamos con un aforo total. Entonces, ahí les cuento, esto sucedió ayer. Todo ha sucedido en los últimos 10 días. Mientras tanto, pues todavía tenemos unos días, entonces te invito a que hagamos un hincapié, un énfasis en nuestro evangelismo de los tres pasos. El evangelismo de los tres pasos, pues solamente voy a presentarte un ajuste en el orden de los factores. Lo primero es que escuches la palabra y te conectes. Entonces, ya conectándote, pues puedes dejar que se presenten algunos comerciales para que puedas escuchar comerciales o no escucharlos, sino por lo menos que pasen. Eso ayuda a generar alguna monetización al canal que le va a servir a las personas a quienes se les ayuda socialmente. Muy bien, entonces conectarte con tiempo, porque para poder oír comerciales pues tienes que conectarte antes de que empiece la reunión, no 5 ni 10 ni 15 minutos después de la hora, sino 5, 10 o 15 minutos antes de la hora. ¿Sí? Ahí sí los invito a ver a la familia Quique, por ejemplo, que son extraordinarios en dando ejemplo en eso. Eso es Humid y Compañía Limitada. Eso es lo que deberíamos estar todos. Entonces, entramos temprano, generamos alguna moneda con el paso de los comerciales. Escuchamos con atención toda la reunión. Saludamos y hablamos cosas antes y después de la reunión. Durante, pues, comentarios muy puntuales de lo que se está hablando, en el mejor de los casos. De resto, pues, prestando atención. Cuando termine la reunión, pues, si te gustó, pues, dar like. El pulgar arriba, eso nos ayuda mucho. Si no te gustó, pues el pulgar abajo, también eso nos ayuda, porque es una reacción. Adicionalmente, te invito a que ahí donde dice comentarios, ahí abras y ahí puedes escribir. Escribe preguntas, testimonios, peticiones, una apreciación sobre lo que acabas de escuchar, ahí comentarios, eso también nos ayuda mucho. Adicionalmente a eso, pues ya como le prestaste atención al tema, puedes compartir con alguien sobre ese tema y compartiéndole, invitar a ese alguien a suscribirse. Entonces, es al revés, no es vamos a hacer que se suscriban personas que no han oído nada ni te han oído a ti. Y entonces, pues es muy fácil decir, oiga, mire, suscríbase aquí. Pues la persona con tal de quitarte de encima se suscribe. No, dile, mira,
¿Cómo te parece esta reflexión? Estuve oyendo sobre el Cronos y el Kairos, sobre Logos y la Rema, y mira lo que encontré, que en la vida de uno pasa esto y esto y tan, tin, tun, y al cabo de una buena conversación, es decir, mira, puedes oír más cosas interesantes, suscríbete, aquí está el canal. Entonces, es suscripción con base a una testificación, a un compartir. Entonces, pero eso sucede después de que tú te has conectado con el sistema Full Connection, o sea, conectarte con tiempo, o dejar pasar comerciales, dar like, escribir comentarios y compartir sobre esa reunión con personas que no han escuchado. Entonces, ahí sí estamos haciendo el evangelismo de los tres pasos en el orden. Ahí te lo estoy enseñando, poner las patas de la mesa contra el piso y no apuntando hacia el techo. Entonces no se trata de suscribir personas o como hacen algunos líderes que tienen, bueno, algunos oficiales que tienen líderes que suscriben personas y ellos pasan esos reportes. Ellos ni siquiera lo hacen tampoco, pero sin compartir, sin comentar, sin sembrar. ¿Y cómo pueden esperar una cosecha sin siembra? Pero mis amigos, entonces ahí tienen pues una manera sencilla de hacer lo mismo que acaba de suceder, que les cuento que se hizo ayer en la siembra de nuestro amigo Orlando Orjuela. Entonces vamos a sembrar la palabra. Vamos a parar aquí. Un gusto de estar con ustedes. Nos vemos a la noche.